Entonces, el procedimiento que debemos realizar es importante. Tenemos tres ritmos, les digo. Ritmo de blanca, conocido como el ritmo de la vaquita, y el sonido de la vaquita se semeja a dos tiempos. Entonces, cuando yo te pregunto sonido de blanca, sonido de dos tiempos, te parece al sonido de la vaquita, ya lo dije. Sonido de negra, te parece al sonido de la campana y su valor será a un tiempo. La unión de dos corcheas me forman el ritmo del corro, sonido de reloj. Tita, tita, corro, corro. ¿Y cómo leeríamos esto entonces? Primer procedimiento. Voy, 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 voy. Corro, voy, voy, voy. Abajo. Corro, 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 voy. Corro, 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 voy. Si gustas, te puedes acompañar de las palmas. Corro, voy, corro, voy. Corro, 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 voy. Corro, 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 voy. Corro, corro, voy. Una vez que has trabajado el ritmo, pues le pones notas a ese ritmo. Si, la, si, sol. Si, si, la, si, sol. Si, si, la, la, si, si, la. Si, si, la, la, si, si, sol. En fin. Que vendría a ser el segundo procedimiento. Tercer procedimiento. Agarro mi instrumento, en este caso la flauta. Entonces, eso vendría a ser el tercer procedimiento para el trabajo del recreo.